¿Refleja el periodismo de Diario El Universo la verdad de los hechos? Martes, Diario El Universo y el cierre de vías en el Azuay. Una fotografía y un video captado por sus corresponsales acompañan a la noticia. En el video, policías tratando de detener a los manifestantes que aparecen como víctimas, o sea que, según Diario El Universo, los policías llegaron para agredir. ¿Pero fue así en realidad? No, no lo fue. Y Diario El Universo no informó con la verdad. Ni una sola mención de las agresiones extremas de los manifestantes manejados por la prefectura de la Azuay hacia los policías. Porque para El Universo, esto nunca ocurrió. Por ejemplo, Diario El Universo ocultó esta imagen. Un manifestante lanza una bomba Molotov contra los policías. Aquí. Y la bomba cayó acá. Un policía sufrió quemaduras de consideración y debió ser intervenido de urgencia. Cabo segundo Omar Boboy Mina, 29 años, con quemaduras de segundo y primer grado en el rostro y en el brazo derecho, producto de la violencia extrema ocasionada por manifestantes en la provincia de la Azuay. Estamos retirando a la gente, aproximadamente unos 2 metros. Me lanzaron así, como una especie así de bomba Molotov. Sí, cuando vi fue ya encendido en llamas, la explosión en la cara nada más. Lanzaron piedra, lanzaron palos y antes sugerían que nos lanzaran gasolina. Por cierto, para Diario El Universo, esto nunca ocurrió. Tampoco se vieron estas agresiones. Palos, piedras contra policías. Violencia extrema que Diario El Universo ocultó porque decidió poner el video donde únicamente los policías detienen a los manifestantes que generaron violencia. Manifestantes agresivos que provocaron heridas en media docena de policías, lanzaron bombas incendiarias y agresiones físicas de todo tipo. Entonces, el periodismo de Diario El Universo no refleja la verdad de los hechos. Lo del Universo es un periodismo interesado, parcializado y mediocre. La mala fe y la deshonestidad de Diario El Universo. Comprobado.